Señorina Aitana, ¿se le ofrece algo? No, solo quería agradecerte por invitarnos a Pedro y a mí a tu boda. Te puedo asegurar que no vamos a faltar. Y te puedo asegurar también que cuando Pedro y yo nos casemos, tú también vas a estar en la boda. Y Vittorio, en primerita fila. Gracias. Mille gracias. Ah, y a ver si me das algunos consejos. Me encantó la invitación que hiciste. Quizás hasta te copie la idea, fíjate. La qué bueno que le gustó, señorina Aitana. Si me disculpa, ya no tengo tiempo de seguir conversando. ¿Se le ofrece algo más? No, nada más. Gracias. Muy bien. Que la sigan pasando bien. Muchas gracias. Qué mujer tan rara. ¿Has visto la cara que traía? Ahí toda pálida. No sé. Si yo estuviera a punto de casarme con el amor de mi vida, o sea, tú, nada me borraría la sonrisa. Pero nada. Hola. Hola, Pietro. ¿Y qué hacías? Nada. Yo estaba pensando. ¿Y se puede saber qué estabas pensando o en quién? Estaba pensando en que a veces quisiera regresar el tiempo. Me gustaría volver a donde las cosas fueran diferentes. ¿A ti no te gustaría, Pietro? Por supuesto que sí. ¿Y tú? ¿Vienes de dar un paseo con tu novia Aitana? Ojalá hubiera ido a dar un paseo, Fiorella. Detuvieron a mi papá. Está en la delegación. ¿Cómo? Sí. Lo están acusando de provocar el incendio de la casa de Julieta, imagínate. Si no hacemos algo pronto, Aníbal va a hacernos algo. Es tan vengativo, es una mala persona, es un hombre malo. Ay, perdón. Bueno. ¿Qué? A ver. ¿Cómo que...? Sí, sí, sí. Yo no lo puedo creer, pero como había una identificación en el lugar, pues el principal culpable es mi papá. No. Alguien puso la identificación en ese lugar. Es lo que queremos nosotros, pero no tenemos cómo demostrarlo. Emma, claro que tienen cómo demostrarlo, Pietro. Porque yo estaba con tu papá, con la señorina Julieta, cuando le avisaron. Él le llamaron para avisarle. Él estaba aquí conmigo. ¿Cómo? ¿Estaba aquí contigo? ¡Claro! El señor Sergio no pudo haber hecho eso, Emma, porque estaba ahí. Estaba con nosotras. Pietro, tu papá, él no tuvo absolutamente nada que ver con ese incendio. Él dice que es un complot de Aníbal. Ma, claro que es un complot. Ma, porque el señor Aníbal es un demonio. A ver, Fiorella, tú podrías testificar que estabas aquí en la casa con mi papá cuando llamaron para avisar del incendio. Ma, claro que sí. Y por supuesto que lo voy a hacer. Gracias. Me encanta esa mirada de determinación que tienes. Es la misma cuando me pediste que te trajera aquí al rancho. Por primera vez, ¿te acuerdas? Emma, claro que me acuerdo. Lo hice para salvar a la mía, Sorella. Y ahora, Pietro, vamos a salvar a tu papá. Sí. Gracias. Mañana mismo vamos a la delegación. Sí, por supuesto. ¿Abuela? Sí, sí, ella hablé con ella. Le dije que iba a comprar unas medicinas para Jana. No me puedo tardar mucho. No, está perfecto. ¿Ah? Y no te preocupes, el abogado va a tener todo listo para que testifiques en cuanto lleguemos, Fiorella. Va bien. No va a pasar nada. Solamente tienes que decir lo que a mí me contaste. Uh-huh. Que estabas aquí en la casa con mi padre y con Julieta cuando les avisaron del incendio, ¿sí? Sí. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Pietro, ¿por qué me preguntas? Claro que estoy dispuesta. Muy bien. ¿Y también estarías dispuesta a escaparnos juntos, Fiorella? A olvidarnos de todo. A vivir nuestro amor y formar una familia lejos de todos. ¿Y tú me estás hablando?
Pero por supuesto. Yo nunca dejaré de amarte. Siempre serás el único y verdadero amor de mi vida. Y tú el mío, Pietro. Yo te amo. Yo también. ¿A dónde van? Te amo. Yo a ti, Fiorella. No quiero perderte nunca. Nunca, no puedo. Ni yo. Toda mi vida, Pietro, eres tú. Toda mi vida eres tú. Tú igual. Tú igual, Fiorella. Mira, vamos a luchar por estar juntos. Sí. Tener una vida llena de amor. Sí. Una vida llena de besos. Una vida donde no nos separemos nunca. Nunca, porque te amo y tenemos que estar juntos siempre. Vamos a hacerlo. Vamos a luchar contra todo el mundo. Contra todos. Va, porque yo no me voy a separar de ti nunca. Yo tampoco. Porque yo te amo. Yo también, Fiorella. Escapémonos. Vámonos. Sí. Sí. Ella no nos puede alcanzar después, ¿ah? Sí. Nos podemos ir ahora mismo. Sí. Sí, mira. Nada ni nadie va a separarnos porque tenemos de nuestro lado el amor. Sí. Tenemos la verdad, es lo más importante, Fiorella. Y nos amamos. Tenemos un futuro por delante. Claro. Un futuro hermoso. Claro, juntos. Fiorella. Tú estás esperando un bebé con Sonia. Sí, pero... Bueno, pero yo nunca te he mentido. Sabes perfectamente lo que pasó. Y además, mira, yo no sé si estoy seguro de que sea verdad lo de Sonia. Ahora solo puedo hacerme cargo de las consecuencias de la mejor manera. Sí. Pero ¿sabes qué? Nada me impide hacerlo a tu lado. Tenemos que estar juntos. ¿Y ya hablaste con el señor Osvaldo? ¿Ya le explicaste todo? No, porque me pidió Sonia que no lo hiciera hasta que tuviéramos los resultados en la mano. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? Pietro, yo pienso que siempre hay algo. Si no es eso, es tu abuela, o si no es Aitana, o si no es Vittorio. Más siempre hay algo. ¿Sí te das cuenta? Siempre que intentamos estar juntos, el destino se interpone. No, Fiorella. El destino depende de nosotros. De lo que elijamos nosotros. Y yo te amo. ¿No lo sientes? Y yo te amo.